No, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. La cabrón, alguien está tocando la armónica. ¡Oli! Hablar con el viajero. Hello there. Nice to see another sentient being out here. Name's Sam. Sam Odessa. Sam? Anyway, that's the name they gave my grandpappy when he came across New York City. Okay. Nice to meet you, Sam Odessa. I'm Jack Marston. You a long way from home. Where you come from? Yeah, well, it would be if I had a home to come from. Been out here for several weeks or several generations, I guess. Would have made better time, but my horse came up lame a ways back. Trying to get to California. See the ocean. I hear it's wet. From the Black Sea. ¿Intentas llegar a California? Puta, estamos casi pegados a... Bueno, no, sí. Por aquí es California, de hecho, ¿no? Maybe you can find one of them. Listen. Yaptooth ain't so friendly to strangers. I suggest you head back to Benedict Point before you run afoul one of the gangs who run around here. Well, thank you very much for the kind advice, Mr. Marston. I appreciate it. Maybe I'll go get me on a coach. Vaya. Entrada del diario California añadida. Y ahora, ¿dónde está mi? Ah, está aquí atrás. ¡Ay, no! Me había salido algo. Aunque has completado una parte de este encuentro, la historia no ha acabado. Es posible que vuelvas a encontrártelo en el futuro. Ok. Pero ahora mi verdadera pregunta sería, ¿cuánto falta para ese futuro? ¿Me entienden? Porque pues ya hice demasiado largo este video. ok. Vamos a ver. Yo me acuerdo que... No, no sé dónde es. A ver, mapa. Tal vez si ya me apareció aquí en el mapa, ¿no? ¿Cómo le hago para quitar el... Ah, aquí está. Pues quién sabe. Vámonos para allá. Según yo, lo podíamos encontrar. Nos encontrábamos a este compa varias veces por este desierto, buscando, pues, California, de hecho. Que, de hecho, no está tan lejos. O sea, si esto es México. Si esto es México, supongo que California debe de estar por aquí. Entonces, o sea, tan lejos no está. Solamente que sí se nota que está un poco... ¿Cómo se le dice cuando estás...? Está un poco desorientado. Eso. A ver. Yo sé que es por aquí, pero... Pero no sé dónde exactamente. Vaya. ¡Ostras! Unos perros. Es por acá. No, no es aquí. Uy, ¿se acuerdan cuando aquí nos veíamos con este... ¿Cómo se llamaba el este güey? Nigel West Dickens, ¿no? Yo quería poner el... quería poner el campamento como si fuera Red Dead Redemption 2. Ok. Vamos a... guardar la partida. Porque ya está anocheciendo. Y este... Ostras. Sigue de noche. Vamos a volver a guardar. El último que debe ser destruido. Ajá. Guardando. Ahora sí, vámonos. Miren, se ve la luna. Qué bonito. De hecho, yo tengo un tío que me enseñó a ver los diferentes planetas en la noche. O sea, sin necesidad como que de microscopio. Digo, o sea, sean lógicos, o sea, antes de que algún estúpido me vaya a comentar, ¡este güey ve los planetas! No, o sea, obviamente se ven como estrellas, pero me enseñó pues a distinguirlas entre sí.
A eso me refiero con que me enseñó a ver los planetas a simple vista, por así decirlo. Me acuerdo que también mi tío me dijo que, o sea, me enseñó a ver los planetas, pero también me enseñó las fechas en las que se podían ver. Pero de eso sí no me acuerdo. Puta madre, es que yo sé que era por aquí, pero la verdadera pregunta es, ¿dónde? Tal vez si guardo la partida y la vuelvo a cargar, nos ayude a descubrir dónde es el segundo encuentro de este compa. Voy a ir hacia acá, no me acuerdo cómo se llama este pueblito, pero voy a ir hacia acá y si me lo encuentro de camino, chingón. Si no, pues guardo la partida, vuelvo a cargar y ya. A ver si ya no sale la misión. ¿Va? Ay, yo sé que tal vez esto es como que un poco tedioso para ustedes, pero la verdad es que ya me pica demasiado en el orgullo el no haber completado todas las misiones así de manera bonita para el capítulo final. Pero me daría aún más en el orgullo el no completarlas aquí en cámara. Entonces mejor acabarlas bien y que sea lo que tenga que ser. Ah, pues ya guardé la partida. Entonces, ahorita que lo pienso, ¿para qué vine hasta acá? Si cuando hice mi campamento lo guardé. Entonces vamos a darle a juego. El último enemigo que debe ser destruido. Y a ver, a ver. Ay, el buen John Marston. Montar a caballo. Ah, sí, ya ven. Tal vez aquí ya nos aparece. No, todavía no nos aparece. Es que sé que no es por acá. De eso estoy seguro. Sé que no es por estos lares. Sé que es por acá. De eso estoy seguro. Pero el problema es saber en qué momento se digna el juego a ponerme la misión. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Aquí está este compa. Aquí ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Buenas? Sam Odessa? What are you doing? Are you all right? Hey, Mr. Manchin, isn't it? Yeah. How you doing? Oh, Manchin. I kind of like that. You okay out here? Yeah. Well, ain't you supposed to be headed for California? Yeah, I found it. The coach wasn't so much my liking. It was a little bit slow, a little bit predictable, a touch mundane, but these cacti are quite palatable. I hope they are. Listen, you should find yourself a horse if you're going to head west from here. A horse is a very noble creature. Did you ever hear the tale of the horse who could do sums better than any school child? Un caballo que sabía sumar? I could have a trusty steed like that who could take me to the shining sea. All right, Sam, listen. Now, California's in the west. You just follow the setting sun. It ain't too complicated, all right? You got it? Les insisto que no sé, como que hay algo en la mirada de Jack, en su forma de hablar, o no sé, que hace que no, o sea, no lo noto tan... ¡Madres! ¡Perdóname! Que no lo noto tan amigable como su padre. No sé, como... Quieras que no, como que este John tenía como que una actitud como que un poco más... amigable. Otra vez estoy queriendo poner el chingado campamento como en el Red Dead Redemption 2. Carajo. A ver. Ya no sabemos la... ¿cómo se llama? La técnica. Guardamos. El último que debe ser destruido va a ser de noche. Entonces, ah, no, ¿qué hora es? Es la una. Ya nos vamos. Después de haber hecho eso, agarramos y cargamos la partida. Le damos cargar partida. El último que debe ser, le damos que sí. Y ya está, ¿no? Espérame, espérame.
Ya, mapa. Ahí está, ahí está, ahí está. California. Vamos allá, vamos allá. ¿La ven? Ya, ya me sé la... Ya me sé la técnica. Para esto de la... ¿Cómo se llama? De hacer las misiones. Vamos para allá. Ah, ¿cómo que mi caballo ya se cansó? Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está el buen California? El California Chicken es para... Ok, ok, eso. Es pasando estas montañitas y nos metemos por el caminito este. Nos metemos por aquí. Y... De seguro va a estar arriba, ¿verdad? Ah, no, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. A ver, tú, compa, ¿ya le encontraste California, no? Why the laughter? I hope I die laughing. I do. Keep this up and you just might. My grandfather was a wise man who came from the east. He followed a star. That's still me. I'm still following. Still dreaming. Still free. You can't. Vaya. Como que le estaba ganando un poco la locura, ¿no? We are above and we're free. Listen, mister. You really need to come back to town with me. Sí, 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 sí. You're not doing so well out here. No. See, I was careless, sir. I understand that now, but I will find me my paradise. I will head west. I will. Come on, Barner. You probably just need a drink. You stay away from me. Stay away. I will find me my California. Ya te dije pa' dónde está, güey. Te dije que está pa'l este. A ver. A ver, caballito bonito. Aquí no puedo poner el campamento, ni de pedo. Me va a poner, estás en una zona de caminos, no puedes estar aquí. Entonces, ¿o ya me habrá salido mapa? No, no me sale todavía lo de California. Vámonos por acá. A ver, a ver. ¿Puedo subir por aquí? Sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Subo por aquí. Y yo creo... Que vamos a ver si puedo poner el campamento por este lado, más o menos, ¿no? ¿Por aquí? Yo creo que por aquí ya me dejan. A ver. Sí, ya, ya me deja. Muy bien, muy bien, muy bien. Le damos en... Guardar. Sí, guardamos. Ahora sí, seguramente se va a hacer de noche. A ver, guardamos. Sí, ya es de noche. Le voy a volver a guardar. Porque ya saben que no soy el... El más, adecuado, indicado para hacer cosas de noche. Puta madre, sigue siendo de noche, carajo. Pinche Marston. Duérmete un buen rato, güey. Échate un sueñito. Ahí está. Nos marchamos. Y seguramente no nos va a salir la misión. Entonces... No, todavía no nos sale la misión que les digo que es por aquí. Aquí agarramos, le damos en juego, le damos en cargar partida, ranura 1 y cargamos, a ver qué sale. A ver, montamos a caballo, mapa y aquí está. Por Tumbleweed, estamos muy cerca de hecho. A ver, vamos a pasar por el pueblo fantasmilla que ya saben que no me agrada mucho. A ver por acá. A ver. ¿Dónde está nuestro buen amigo el California loco? ¡No! ¡Se nos achicharró! ¡No puede ser! ¡Ah! Ah, pero sigan sin ponerse bloqueador, ¿eh? No manches, los rayos UV están cabrones, ¿eh? Bueno, un poquillo de dinero. Una carta. Lleva la carta de Sam a Armadillo. A ver, yo quiero ver la carta. Carta de Sam.
Ay, cabrón. My darling wife. Not a day goes by. A ver, lo voy a dejar. Not a day goes by when I don't think about you. I'm a beautiful baby boy. Ay, oh, tenía una esposa y un bebé. Ajá. 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 Ay, no manches. Ajá. Okay. 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 ¡Qué pendejo! Ni siquiera era... O sea, era un objetivo de su abuelo. Ni siquiera era algo suyo y... Bueno, ya. La gente de esta época era demasiado extraña para mí. Bueno, al parecer tenía una esposa y un hijo. O tenía una esposa y un hijo. A los cuales amaba, su hijo estaba recién nacido y toda esa clase de cosas. El punto es que él tenía la creencia de que tenía que cumplir con el deseo de su abuelo. El deseo de su abuelo era viajar desde un punto que era Odessa y cruzar gran parte de pues, Estados Unidos para llegar a otro punto. Sí, demasiado estúpido. Es como los que les gusta hacer procesiones. ¡A la madre! Tenía que abrir la boca. ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Hala! ¡Ostras! ¡Mamá! Decía así, pues.